es Hannah, espero que se encuentren muy pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada, muy feliz y muy contenta porque les traigo la segunda parte del video anterior. Así que si no has ido a ver la primera, pausa este video para que tengas un poco de contexto y ahora sí puedas entrar a esta gran aventura que viví en la convención anual de MBS Radio trabajando como locutora. Oigan, por cierto, mucha gente me preguntó que quién era Marianne en el video anterior. Muchas personas me dijeron, ay, tu amiga, la que salió en tu video. Se llama Marianne y es mi compañera de trabajo. Es otra de las locutoras de Exa FM Puebla. De hecho, ella y yo somos las únicas. Y pues sí, estuvimos viviendo este viaje juntas. De hecho, estuvo increíble. Y en este viaje fuimos nosotras dos contra el mundo. Entonces, me encantó pasar este tiempo con Marianne. Y ya que tienen este pequeño contexto sobre quién es ella, yo me voy a callar y sin nada más que decir, vamos a empezar. Ya vamos a ir a desayunar. Es un nuevo día, ya descansamos, ya revivimos. No es cierto. Ya vamos a desayunar. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo día de la convención. En estos momentos ya terminamos las conferencias de esta mañana. Justo acaba de terminar la conferencia de Jessy Cervantes y nos dirigimos a apartar mesa para la hora de la comida porque luego se llena. La verdad, siempre hay lugar para todos, pero esta vez quisimos ser los primeros en escoger mesa. Entonces, Marianne y yo ya apartamos nuestros lugares y en estos momentos voy a ir rápidamente al baño, pero no sin antes contarles que de verdad todas las conferencias han estado muy buenas. Hemos estado platicando sobre este dilema que hay hoy en día entre los medios digitales y los medios tradicionales. Y creo que es bien importante entender que no hay una competencia entre estos, simplemente debe haber una tensión sana, un equilibrio en el centro. Los medios digitales necesitan la estructura de los medios tradicionales y los medios tradicionales necesitan la libertad y la valentía de los medios digitales para innovar, para aprender, para redescubrir, para deconstruir muchas cosas. Entonces creo que cuando entendemos eso podemos hacer una explosión increíble en ambos. En ambos medios. Entonces, estoy aprendiendo demasiado, estoy escuchando perspectivas de gente que es tremenda en ambos medios, los digitales y los tradicionales. Entonces, estoy de verdad extasiada con todas las conferencias que hemos tenido. Y bueno, ahorita ya vamos a comer. Acompáñenme. Hello amigos, pues ahorita ya comimos, estuvo súper rica la comida. ¿Qué onda con la comida de este hotel? Se los juro, está deliciosa. Estuvo muy padre porque estuvimos platicando con los dueños de Exa Tehuacán y de verdad son personas increíbles, increíbles. Y ahí estábamos conversando un poco sobre, sobre cómo ha cambiado todo, ¿no? Antes necesitabas, no sé, un super micrófono para grabar y sonar bien y ahora lo puedes hacer con tu teléfono en mano. Y justamente estoy buscando a Marianne para grabar un enlace y enviarlo a Puebla sobre todo lo que está pasando aquí. Entonces acompáñenme. Pero antes vean esto, está increíble esta camioneta que es una cabina móvil.
¡Está increíble! Porque aparte te subes ahí y adentro es una cabina y puedes ir por toda la ciudad transmitiendo en vivo. ¡Está fantástica! Amigos, vean este escenario. Estamos a punto de vivir otra de las conferencias. Ya terminamos de comer y estamos a la espera de que inicie la siguiente conferencia del día, que esta me tiene muy emocionada porque vamos a hablar sobre la radio y TikTok. Cómo fusionarlas, cómo utilizarlas, cómo potencializarlas. Y estoy muy feliz. Vean esto, el auditorio está bastante grande. Pero todo el mundo está comiendo ahorita, entonces todavía está súper vacío y afortunadamente pudimos alcanzar lugar. Nos vamos a sentar aquí en la segunda hilera y está perfecto. Su carrera se ha desarrollado en un mundo en constante cambio. Su meta, aprovechar la relevancia digital de la plataforma para pasar al mundo físico. Él es... Rob Ruiz. El hecho de tener esa posición... ¿Cómo la conservas? ¿Cómo la operas? ¿Los partners? Nominado como líder digital del año en los premios Elliot, no en vano es conocido como el mejor comediante del mundo. Y está próximo a presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Él es... Alex Fernández. ¿Cómo hacemos que se vuelvan cultos? ¿Cómo hacemos que sean ustedes, pues, estos pequeños líderes con los que ellos se sientan identificados? Y si van a solo dar la hora, pues den la hora de la mejor manera posible y como nadie la ha dado nunca. Hoy en día somos el grupo de radio más importante en el país, lo cual nos obliga, por un lado, a mantener ese liderazgo y por otro lado, a finalmente a cómo nos reinventamos, ¿no? Creo que... Times don't fly too high.
tiempo que estoy tan agradecida con Dios primeramente por permitirme este sueño. O sea, la Hanna del año pasado no se imaginaba todo lo que estaba a punto de vivir. La radio te da tantas cosas, tantas amistades, tantos momentos. Es un medio tan hermoso, tan humano, en donde la gente reconoce tu trabajo simplemente porque les haces compañía en su auto, en su negocio, en las calles, en su casa. Entonces, la verdad es que para mí, iniciar de esta manera en la radio es increíble. O sea, la convención no se hacía desde hace años por todo lo que pasó con la pandemia, y justo en el momento en el que yo entro a la empresa, que se hagan de nuevo las convenciones, me parece un regalo tan increíble de parte de Dios. Conocí a tanta gente tan increíble y además pude disfrutar muchísimo la empresa a la que pertenezco. Pude por fin dimensionar lo grande que es EXA a nivel nacional, lo grande que es MBS Radio a nivel nacional, y fue fantástico. De verdad, no tengo palabras. También pasé mucho tiempo conversando con mis jefes, con personas que tienen mucha más sabiduría en este medio que yo, que acabo de entrar. Ha sido increíble, me empapé demasiado de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de muchas experiencias, y la neta es que me emociona pensar que esto solo es el comienzo. Gracias por ver este video, y en parte hago estos videos para la Hanna del futuro, para que se acuerde de todo lo que estábamos viviendo en este momento, para que nunca pierdas ese agradecimiento hacia Dios, porque todo lo que hemos logrado siempre ha sido, es y será gracias a Él. Así que bueno, ustedes y yo nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les llegue mi próximo video. Compartan, comenten y no olviden que mi nombre es Hanna.